Señor José Facundo Niz, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido, adelante por favor. Buen día, José. Maru, Javier, ¿cómo les va? Buenos días, buen jueves para todos, un saludo para toda la audiencia. Estamos en Mendoza y Estecón. Vamos a empezar a bajar la voz de a poquito, porque al igual que el otro día mostrábamos cómo gente dormía en Plaza España, vamos a mostrar una situación similar, pero con algunas características que vamos a conocer. Aquí a mi costado está lo que es el puente, en este caso el canal, más precisamente lo que es calle Esteco. La cámara se va a acercar muy lentamente porque lo que menos queremos es molestar. Y ustedes van a ver cómo hay colocados unos cartones en forma de cortina, una especie de cortina que se ha ubicado justamente abajo de dicho puente. Esta calle es justamente la que ha sido elegida, este lugar ha sido elegido, por vaya a saber cuántas personas. El dato que nos han aportado algunos vecinos es, vengan y vean cómo hay gente viviendo literalmente abajo del puente, en el canal. No es que gente solamente viene a dormir o lo hace en alguna plaza como el otro día mostrábamos. No, aparentemente es gente que desde hace mucho tiempo se ha ubicado en este lugar. Lamentablemente no podemos darle detalle de cuántas personas son, de dónde pertenecen, cuál es el motivo por el cual están ahí, si reciben algún tipo de ayuda por parte de los vecinos. Simplemente se sabe que son personas que desde hace un tiempo atrás han decidido instalarse en ese lugar. Y la preocupación de los vecinos bajo estas temperaturas tan bajas es que la gente de la municipalidad, la cooperadora, pueda asistirlos para que ellos puedan recibir obviamente una ayuda y puedan estar en otro lugar, porque obviamente este no es la propiedad. Ustedes pueden ver una calle muy transitada a esta hora de la mañana, o sea que gente que los ve en todo momento, que seguramente ya más tarde saldrán de ahí y vaya a saber uno qué es lo que realizan. Ahí está, uy, me van a agredir. Ahí viene el señor. Está bien. Bueno, parece que no han salido. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, queríamos saber, ¿usted estaba ubicado abajo del puente? Yo estoy viviendo ahí. Bueno, ¿con quién está viviendo? Solo. Solo. ¿Por qué está viviendo en ese lugar? Bueno, mire, esto es algo absolutamente reservado. No puedo dar información al respecto. Pues yo soy Miguel Arcángel, el gran príncipe. Buen día. Buen día, bueno. Estoy con los profetas, con los apóstoles y con Jesús de Nazaret. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno. Perfecto. Bueno, muy bien, bueno. Una de las personas que está viviendo en ese lugar, seguramente con algún tipo de problemas que lo han llevado a estar ubicado en ese lugar y que está, ha salido, ha visto que estábamos nosotros trabajando en este lugar y que ha salido sin ningún tipo de inconveniente para poder darse a conocer. Aparentemente pensábamos nosotros que íbamos a tener algún tipo de agresión, teniendo en cuenta que había salido con un palo. Bueno, simplemente salió a presentarse y mostrar por qué está ubicado en este lugar. Esto es lo que sucede, Mendoza y Esteco. Todos lo ven y habrá que ver qué solución se puede dar a estas personas. Muy adelante bien. Ustedes. Gracias, José. Un abrazo grande. En el canal del Esteco entonces, viviendo una persona que se mostró alterado en un principio, pero después nos dijo que no podía dar mayor información. Ojalá autoridades del gobierno de la provincia, la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Salta puedan hacer algo por esta persona. Lo más probable es que tengan que intervenir el Ministerio de Salud Pública para darle la contención física y psicológica a esta persona viviendo debajo de un puente en el canal de la Esteco. Bueno, le voy a pedir a nuestro director, si es tan amable, que bueno, nos confirme que podemos seguir con más información.